Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La invitación para tomar asiento para iniciar la segunda parte de esta jornada. Queremos agradecerles vuestra presencia. Muy buenas tardes para todas y todos. Y en nombre de FISA, parte del grupo GL Events, queremos dar a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este sexto bloque de este Congreso Internacional de Seguridad Integrada, titulado Garantizando la Seguridad Fronteriza, Estrategias Efectivas de Control. Es lo que indica este panel número 6. Les recordamos que en el acceso del salón pueden adquirir sus dispositivos de traducción simultánea, inglés-español. Y también antes de comenzar con el panel, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, Hikvision, IDEMIA y CASMAR, ya que sin ellos este encuentro no sería posible. Así que estamos muy agradecidos de nuestros auspiciadores. Y para comenzar, en primer lugar, queremos... Antes de recibirla y que suba a este escenario, queremos decir que está con nosotros la embajadora de Finlandia, Johanna Kotkajärvi. Desde el año 1994, ella trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país y en su carrera ha trabajado en Luxemburgo, Croacia, Noruega, Japón y ahora en nuestro país. Por lo tanto, señora Johanna Kotkajärvi, la invitamos a este escenario y les brindamos estos aplausos. Bienvenida. Sí, buenas tardes, estimados, estimadas, y gracias por presentar las soluciones del control fronterizo de Finlandia aquí. Voy a presentar algunas soluciones y mi presentación consta de tres partes. Presentación general en guardia de frontera finlandesa, especialmente la valla fronteriza. Segunda, la guardia marítimo de las fronteras. Y cooperación, cooperación entre autoridades. Y vamos a ver, ya. Eso es, tienen una mapa del norte de la Europa. La frontera finlandesa es muy larga, como en Chile también, pero nuestro es de 2.700 kilómetros, Chile mucho más. Y lo que es, tenemos frontera con Noruega, Suecia y la más larga con Rusia. Y también frontera marítima de Finlandia está en el mar Báltico, que es, hay mucho frecuente tráfico en el mar. No es tan ancho, eso es un interesante pasaje acá. La frontera finlandesa, el entorno de seguridad de Finlandia y Europa se ha cambiado radicalmente. Y esto quiere decir cambios en el entorno operativo de la Guardia de Frontera. El foco de control fronterizo es en la frontera exterior del espacio Schengen con Rusia. De los países que comparten frontera con Finlandia, solo Rusia es la única que no forma parte del espacio Schengen de Europa. Y lo que es nuevo es también que hoy en día la frontera entre Finlandia y Rusia es también la más larga entre el OTAN y Rusia. El objetivo de la frontera es evitar los cruces de no autorizados entre pasos fronterizos. Y es destacable la cooperación estrecha entre las tres autoridades, la Guardia de Frontera, junto con la policía y las aduanas. La Guardia de Fronteras es una organización militarizada, pero dependiente del Ministerio de Interior. Y tiene casi 3.000 empleados de carrera. Y sus
Tareas son vigilar fronteras terrestres y marítimas, defender las fronteras en cooperación con las fuerzas de defensa, controla los pasos fronterizos, dirige las patrullas marítimas, gestiona rescate marítimo y previene daños medioambientales en el mar, muy importante también. Y a continuación voy a hablar un poco de la tecnología utilizada por la Guardia de Fronteras y especialmente de la valla fronteriza, porque eso fue la pregunta que nosotros esperábamos que tocar en esta presentación. Eso es mapa de Finlandia y la frontera contra Rusia especialmente. Como dicho, por el cambio fundamental en la seguridad de Europa, Finlandia empezó desde 2022 a construir una valla fronteriza entre Rusia y Finlandia. Antes de la construcción teníamos un discurso extensivo en la parlamenta finlandesa y este plan es baseado en experiencia de proyectos similares en otros países de la Unión Europea. Como primer paso, estamos haciendo un piloto de una valla de 3 kilómetros en frontera sureste en Imatra. El plan general es de construir entre 2023 y 2026 unos 200 kilómetros de valla fronteriza. Tenemos una frontera de 1.300 kilómetros, pero 200 kilómetros de la valla. La valla no se va a hacer uniforme, sino que constará de secciones más cortas en alrededores de los pases fronterizos que son más difíciles de vigilar. Según las autoridades de frontera, no es razonable construir una barrera a lo largo de toda la frontera. La valla fronteriza sirve para detectar, prevenir, ralentizar y controlar el movimiento de personas en la frontera y dar más tiempo de respuesta y facilitar la gestión de incidentes. Y, por ejemplo, en inmigración ilegal y gran escala que se puede utilizar como método de influencia híbrida. Y también reducir la dependencia de Finlandia del control fronterizo ruso. La valla fronteriza contiene varios sensores. Hay muchos detalles tecnológicos que no podemos tocar en esta presentación, pero también en la preparación de la valla se han tenido en cuenta los impactos medioambientales, por ejemplo, para reducir impacto en animales. Otros medios, como aumentar el personal y el control técnico en las zonas fronterizas, no serían soluciones más baratas ni más rápidas que una valla. Por supuesto, la valla no prohíbe 100% las entradas ilegales. Y después tenemos una imagen de la construcción. A la izquierda es la frontera ruso, la frontera finlandesa, la valla, y también tenemos una zona con una vía y también para aumentar la vigilación. ¿Cómo es eso? Cerca, ya. 20 metros hay una zona entre la valla y los bosques. La mayor parte de la frontera finlandesa entre Rusia son bosques y lagos. También algunos detalles técnicos sobre la valla. Lamentablemente eso es en inglés. De la altura es de 3 metros y hay varios tipos de sistema de technical surveillance en este valla. Después tomamos el otro tema, que es la guardia de la frontera de marítima del costa. Aquí tienen algunas cifras del
del tráfico en el mar Báltico. Por ejemplo, tenemos aproximadamente 2.000 buques en el mar Báltico por día y en el Golfo de Finlandia cada día cerca de 100-120 buques. Y es muy estrecho esta parte del buque de Golfo de Finlandia. Por ejemplo, 2.000 misiones marítimas SAR por año y algo que es muy, también especial para el Golfo de Finlandia es que tenemos cerca 8 millones de pasajeros cruzando entre Finlandia y Estonia cada año. So, hay mucho tráfico acá. También que es especial en el Guardia de Fronteras en el Marítimas es que Guardia de Fronteras y la Armada y Servicio de Tráfico Marítimo FinTraffic, ellos tienen sensores comunes y una imagen común de la situación marina desde 1994 y que funciona bien, sirve a todos los actores y cada autoridad utiliza esto para sus propios deberes. Y un poco de los buques fronterizos. Ellos están para proteger nuestras fronteras, también naturaleza y personas de emergencia marítima y amenazas a la seguridad. Y nosotros estamos sustituyendo estas patrulleras obsoletas por dos modernas buques multiuso entre 2025 y 2026. Este es el buque Turma. Turva se llama. Me parece que... No, ops. Ahora, sí. Sí. Eso teníamos ya. Esto. Buques fronterizos servirán también de base para lanchas, helicópteros, rescatadores de superficie y buses en operaciones conjuntas. Están equipados con los más modernos sistemas de respuesta ante vertidos de petróleo y productos químicos y una gran capacidad de recogida. Son diseñados para producir bajas emisiones y ser eficientes desde el punto de vista energético. Los buques polivalentes son una solución práctica, funcional y eficiente. ¿Qué es? Ahora. Y esta imagen muestra la multitud de las funciones de la Guardia de Fronteras Marítimos. Hay border control, search and rescue y... crime prevención de los crímenes y mucho entre ellos. Esto también en inglés, lamentablemente. Pero es más de mostrar la variedad, como ustedes seguramente saben también, conocen bien. Ok, también otra tecnología que tenemos es aviones fronterizos, por supuesto, que también vigilan fronteras terrestres y marítimas, gestionan búsqueda y salvamiento, identifican buques en el mar Báltico, detectan incidentes medioambientales también y gestionan las operaciones de respuesta. Y también cooperación internacional también. Y la vigilancia aérea cumple las obligaciones de control medioambiental del convenio para la protección del medio ambiente marino en el mar Báltico. También aquí planeamos sustituir dos aviones obsoletos por dos nuevos aviones multiuso entre 2026 y 2027. Y con esto esperamos mejora significativa del tiempo de respuesta, cubrir una zona más amplia con vigilancia y capacidad operativa más largo para la respuesta y emergencias medioambientales, o mucho más también.
otras tecnologías utilizadas en la frontera finlandesa, imágenes por satélite producidas por EMSA, European Maritime Safety Agency, se utilizan sobre todo en ámbito marítimo, por ejemplo, para vigilar vertidos de petróleo, drones, red conjunta de radares y cámaras de las autoridades, como he dicho antes, que se utilizan en ámbito marítimo. Una autoridad posee y adquiere un sensor, pero los datos que produce se ponen a disposición a las demás. Hemos ahorrado una importante cantidad de dinero al evitar la necesidad de construir muchos sistemas duplicados para realizar la misma tarea. Además, la Guardia de Fronteras también utiliza diversos autos, motos de nieve, helicópteros, etc. Y también tenemos perros guardafronteras, como aquí también he visto. Sus tareas, nosotros tenemos unos 200 perros guardafronteras y las tareas son vigilancia de fronteras, por supuesto, búsqueda y rescate, inspecciones de personas, vehículos y buques y misiones de salvamiento marítimo. Durante la pandemia también teníamos perros identificando posibilidad de COVID. Funcionaba bien, pero acá teníamos un poco problemas con nuestra constitución. Después de algunas semanas o meses necesitamos que sacar con esto, pero la experiencia fue buena. El tercer parte de mi presentación es voy a decir algo de cooperación entre las autoridades. La policía, la aduana y la Guardia de Fronteras colaboran para garantizar la seguridad fronteriza de Finlandia. Y la cooperación entre los tres es excepcional en comparación internacional. Y eso en Finlandia nos ha resultado muy útil. Además, esta cooperación va más allá del control fronterizo, por ejemplo, en la investigación de crímenes transnacionales. También, los delitos relacionados, por ejemplo, con drogas, no forman parte de la investigación preliminar de la frontera, sino que investigados por la policía y las aduanas. También, la colaboración nórdica entre autoridades tiene una historia muy larga, como hoy la colaboración entre los países de la Unión Europea. Y las más nuevas, por supuesto, es cuando Finlandia entró miembro de la OTAN hace un año y medio. Eso. Aquí algunas cifras de las aduanas y la policía en 2021 y 2022. Como ya he mencionado, además de la Guardia de Fronteras, la aduana finlandesa y la policía contribuyen a mantener la seguridad fronteriza. Hay algunas cifras aquí, por ejemplo, las aduanas recaudaron un total de casi 400 millones de euros en impuestos y tasas. 600 delitos fueron revelados y alrededor de 70 millones de euros de beneficio criminal fueron recuperados. Y de las drogas puede decir que las incautaciones de droga casi se duplicaron respecto al año anterior. Y este es el final, último imagen es una imagen de la cooperación entre la policía, la aduana y la Guardia de Frontera. Tenemos un concepto que se llama colaboración general. Jefe adjunto va a tocar en este panel un poco más en detalle la colaboración entre las autoridades finlandesas, que es algo que nosotros pensábamos es funcionando
muy bien en Finlandia. Muchas gracias por su atención. Si quieren saber más, hay algunas adreses de página web. El primero es del Guardia de Frontera. La segunda es de más información sobre Finlandia en general. La última es la dirección de email de nuestra embajada. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la embajadora de Finlandia, Johanna Kitka-Järve. Muy bien, aplausos para la embajadora, muchas gracias, embajadora Kotka-Järve. Bueno, estamos listos para compartir en los siguientes minutos este panel garantizando la seguridad fronteriza, estrategias efectivas de control. Vamos a invitar a este escenario al moderador de este panel. Él es analista y consultor senior de reconocida trayectoria, ingeniero de ejecución y magíster en ciencia política de la Universidad de Chile, referente nacional e internacional para empresas, organizaciones y medios de comunicación, amplia experiencia en el desarrollo de análisis político y temáticas de seguridad ciudadana aplicada. Vamos a invitar a este escenario entonces a don Guillermo Holzman, vicepresidente de Seguridad, Defensa e Inteligencia, LATAM, de BeSafe International. Bien, muy buenas tardes. La verdad que es un agrado estar acá en Seguridad Expo en esta oportunidad, en este año, para poder abordar un tema. ¿No está funcionando? Sí, está funcionando. Para poder abordar un tema que es el tema fronterizo. Un tema que no solamente afecta al tema de seguridad para los países en términos de cautelar adecuadamente la soberanía, sino que también tiene que ver con las capacidades de las instituciones del Estado para poder controlar y lo que sucede en las fronteras. Y en las fronteras tenemos, primero que nada, un aumento considerable del proceso migratorio, ya sea por las zonas de cambio climático, ya sea por una migración no voluntaria, por condiciones económicas adversas en otro país vecino o no vecino, incluso de otros continentes, por una migración obligada en términos que la vida de las personas corre peligro y buscan otro lugar donde tener condiciones de seguridad, y también por crimen organizado, es decir, donde tenemos contrabando, tráfico de personas, tráfico de armas, y los países, que como el caso de Finlandia, bien explicada la embajadora, tienen largas fronteras, claro, el tema se transforma en una necesidad, primero, de decisión política con una mirada de mediano y largo plazo. Segundo, la generación de capacidades en cada uno de los países para poder hacer frente a ello. Y eso implica el marco regulatorio, jurídico que se va a aplicar, la coherencia que eso va a tener con el sistema internacional, donde la soberanía del país no puede estar en duda, lo que significa para las instituciones. En el caso de Finlandia, veíamos que hay un trabajo coordinado entre policía especializada en frontera, aduanas, y que le permite efectivamente, digamos, hacer ese control, disminuir el crimen, pero también generar la ayuda que se requiere cuando se precisa. El caso migratorio en Europa es bastante conocido por la situación en Ucrania y todo el flujo que ya había empezado con Schengen en su minuto y que hoy día claramente se coloca en una situación distinta. Bueno, para poder analizar todo esto y conversar con los especialistas también que saben mucho de ello, quisiera invitar a que fueran parte del panel. Quiero invitar primero que nada a General de Carabineros, Patricia Vázquez, por favor, que nos acompañe. Ella es la que viene a cargo la zona de fronteras, servicios especiales y varias otras cosas más que nos va a contar, porque no solamente se trata de fronteras, ¿no? General, ¿es general o generala? General, ya, por favor, asiento. Hay un aplauso para ella, por favor. General, ¿qué cosa hace lo que usted dirige? Bueno, primero saludar a toda la audiencia. Sí, efectivamente, soy la general Patricia Vázquez, yo soy la jefa de fronteras y servicios especiales. Tenemos la visión técnica de las fronteras de nuestro país, pero también depende de mi dirección la prefectura aeropolicial, donde se despliegan todos los medios aéreos de carabineros,
el Grupo de Operaciones Especiales, que es el GOPE, que también tenemos secciones a nivel país. Depende también la escolta presidencial y la seguridad de aquellas personas importantes que por la labor de su cargo necesitan una seguridad permanente. Y tenemos un pequeño departamento que se llama de Medio Ambiente, que también Carabineros está bien a la vanguardia. Estamos en este momento postulando a ser acreditados por el programa Estado Verde y la verdad que vamos muy bien. Es una preocupación que viene en el futuro y como una institución vanguardista en este tipo de materia, estamos ahí presentes también. Bueno, bueno, habrá mucho de conversar entonces con todas esas actividades que tiene. Queremos invitar también a quien se ha dedicado a estudiar estos temas, Pilar Lizana, por favor. Ella es de Atenalab y se ha ido especializando en todo lo que es, estudiando todo lo que es el fenómeno crimen organizado, los temas de seguridad, y que efectivamente... ¿Cómo llegas tú a Atenalab a hacer todo esto, Pilar? Bueno, ¿ahí sí? Ahí sí. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Saludo también a la audiencia y a la general también. Un gusto compartir el panel. Y la verdad es que yo llego a Atenalab por el interés que tenía este centro de estudios de abordar las problemáticas del crimen organizado desde una perspectiva de Estado y política pública para poder entender el fenómeno y desde la comprensión profunda del fenómeno poder proponer acciones y abrir también el debate en Chile en ese sentido. No, lo cual se agradece y se aprecia. Normalmente entrevistada a los medios de comunicación. Y tenemos al primer secretario de la Embajada de Finlandia, que es Antti Kauttunen. ¿Está bien pronunciado eso, no? Sí, muy bien. Ya, muchas gracias. Antti Kauttunen. Okay. Por favor, asiento. Ya, muchas gracias. Mira, y quiero empezar contigo, Antti, para que nos puedas decir, tú estás, ¿de cuándo estás en Chile? Yo estoy aquí desde agosto del año pasado. Ya, ¿y el español dónde lo aprendiste? Bueno, yo aprendí primero en España, pero también hace 10 años estaba en Chile y los chilenos me dijeron que tenía que quitar ese acento español, entonces me chilenicé un poco. Bien. Ya. Ahora, la embajadora presentaba todo lo que era la coordinación entre las distintas instituciones preocupadas del tema fronterizo. Hacía mención a la tecnología, hacía mención a la coordinación política, imagino. ¿Nos puedes profundizar un poco más sobre cómo funciona esa coordinación? Sí, muchas gracias. Bueno, en FINEST tenemos un concepto que se llama coordinación PTR. Y este PTR viene por las primeras siglas de Policía, Aduanas y Guardia Frontera. Y se basa en una ley que tenemos desde 2009, pero en práctica ya desde hace mucho tiempo que trabajamos así. Entonces, en esta cooperación tenemos, bueno, el foco está en la prevención y resolución de crímenes, cooperación internacional, obviamente. Y bueno, tenemos que destacar que la mentalidad finlandesa es bien práctica. Entonces, pensamos que así, cooperando nuestras autoridades, pueden hacer mejor su trabajo. Y somos un país bastante pequeño, tenemos 5 millones y medio de ciudadanos y, bueno, largas distancias, entonces tenemos que hacer el mejor uso de nuestros recursos. Y, bueno, y también no es solo como hacer el trabajo conjunto de cotidiano, pero también las autoridades tienen sus propios planes, ejercicios, imagen situacional, y que son compartidos. Y así pensamos que podemos responder mejor a las situaciones urgentes. Y bueno, destacar que yo he visto esta cooperación en práctica, que antes de estar aquí yo era el jefe de misión adjunto en Letonia, y ahí teníamos agregados de todas estas autoridades que eran responsables para los países bálticos y tenía muy buena cooperación. Y bueno, y solo para destacar con una otra cosa, que no se solo trata de cooperación entre policía, aduanas y guardia fronteras, pero también tenemos muy, muy buena cooperación entre todas las autoridades, por ejemplo, cuando se trata de migración masiva y muchas veces ilegal, que por ejemplo hemos visto que algunos estados en Europa están usando para intentar influir a la seguridad de ciertos países. Y
y se trata principalmente de inmigración desde Europa del Este. Y ahora quiero destacar una cosa muy clara, que no se trata de los refugiados de Ucrania, los refugiados ucranianos que están saliendo por la guerra de agresión de Rusia. Porque, bueno, desde julio 2021, por ejemplo, hemos visto que hay muchos migrantes que están saliendo desde Belarus, y es bastante curioso que por alguna razón existe un montón de gente de África y de países de Medio Oriente que están en Belarus y quieren salir desde ahí. Entonces, como se puede decir que ha sido migración utilizada por algunos fines que no son siempre muy amistosos. Gracias, Anti. En general, ¿cómo es la coordinación de carabineros acá? Porque finalmente en la frontera hemos visto que aquí en el caso de Chile se han desplegado también capacidades militares de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Armada, pero también está aduanas. ¿Cómo es la coordinación que se tiene desde carabineros con las otras instituciones? Bueno, para explicarle aquí a la audiencia, efectivamente, a diferencia de Finlandia, nosotros solamente tenemos una policía que por ley orgánica constitucional le corresponde la seguridad de las fronteras, ¿ya? Que es Carabineros de Chile. La coordinación que tiene Carabineros es una coordinación externa con el Servicio Agrícola Ganadero, con aduanas, con las Fuerzas Armadas, especialmente en la macrozona norte, que fue declarada infraestructura crítica, pero aún no ha salido la ley, por lo tanto aún estamos con decreto, pero en el fondo es una coordinación en el control de delitos transnacionales y de migración ilegal. Estamos trabajando fuertemente en la frontera que tenemos en Arica y en la línea que tenemos en Colchane, específicamente en el límite político internacional, pero también en las segundas líneas de control, donde se hacen unos checkpoints, que son unos puntos de control que hace el Ejército con Carabineros para el control de los vehículos que van ingresando al país y así detectar migrantes ilegales o contrabando de vehículos o contrabando, microtráfico, narcotráfico, etc. Y también a nivel institucional tenemos una coordinación a través del CAODI, que es un centro de análisis de operaciones antidroga y de investigación criminal, y esta unidad que tiene asiento en tres regiones, está en el norte, en el centro y en el sur del país, en la zona de la Araucanía, articula también la información, y es ahí que este es un centro de análisis que también nos coordina con el Comando Conjunto Norte en el sentido de la macrozona norte. Por lo tanto, de un tiempo a la fecha, justamente como dices tú, la migración ha sido un problema, y no solamente la migración, sino los delitos transnacionales importantes para el país, y por lo tanto la coordinación se hace fundamental. Se hacen reuniones mensuales y periódicamente nosotros como ente técnico estamos yendo a la frontera para ver cómo está funcionando la coordinación entre militares y carabineros, entre carabineros y los servicios PDI también, que es la policía, en el fondo, que hace el control migratorio. Sí, efectivamente. Pilar, ¿cuál es nuestro problema de seguridad? Porque finalmente hemos tenido ola de migración, de migrantes. La primera ola más conocida son las provenientes de Venezuela y Haití en su minuto. ¿Ya? ¿Cómo está la situación hoy día de seguridad? Porque ustedes tienen varios estudios al respecto. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes realizan? Bueno, nosotros primero nos quisimos preguntar ¿qué es lo que está pasando en Chile? Que estamos hoy día hablando de crimen organizado con esa fuerza, que estamos hablando de homicidios por ajuste de cuentas, hoy día se informaba el aumento de las denuncias por secuestro. Entonces, quisimos ir un poquitito más allá para ver qué era lo que estaba pasando. Y en el caso de la frontera, nosotros identificamos ciertas debilidades del Estado. Por ejemplo, identificamos que el Estado ha retrocedido en el territorio. Y eso lo vemos muy seguido en la prensa, y lo ve la gente que vive en el norte día a día, en las tomas. Las tomas son un muy buen ejemplo. Si no me equivoco, la semana pasada se publicaba una noticia sobre la toma de la mula en Alto Hospicio,
de actividades de crimen organizado dentro de esa toma, pero que al mismo tiempo esos grupos criminales se aprovechaban de las vulnerabilidades de aquellas personas que ya sea estaban buscando realizar alguna actividad, no tenían satisfechas sus necesidades básicas, por ejemplo, de vivienda. Entonces, se empezaron a generar ciertos vacíos que fueron la oportunidad para que este tipo de grupos criminales comenzaran a tomar control territorial. Y ahí quisimos ahondar un poco más, porque también la pregunta es, ¿basta que exista este vacío para que se ejerza el control territorial o hay algo más? Entonces empezamos a hacer la revisión de nuestra legislación, nos dimos cuenta que se necesitaba actualizar la legislación para enfrentar estas nuevas amenazas, y ahí fuimos configurando en el fondo un escenario que presenta el Estado de Chile que puede ser visto como una oportunidad por estas organizaciones, y es ahí donde nosotros planteamos que tenemos que empezar a revisar eso para proponer políticas públicas de seguridad que sean sostenibles en el tiempo, porque necesitamos fortalecer la institucionalidad, tener fuertes medidas anticorrupción, porque la corrupción es algo muy relevante para el desarrollo del crimen organizado. Van a tratar de permear al Estado de la manera que ellos encuentren que sea posible. Entonces, tenemos que proteger nuestro Estado, y en ese estudio vimos que aún teníamos debilidades que deberíamos trabajar. Ya, vamos a hablar sobre eso, a ver cómo conversa con el resto de la institución. General, ¿cómo ustedes evalúan la función? Porque finalmente hay un despliegue policial, digamos, de los organismos de su dependencia. ¿Cómo se evalúa el trabajo en la frontera? Por lo que se controla, por lo que se evita, por los procedimientos asociados a todo ello, por los resultados operativos, las coordinaciones realizadas con otros organismos, ¿cómo es el sistema en el cual, digamos, se evalúa? Porque estamos hablando de fronteras que son largas en el norte, como tú dices, Arica allá, pero estamos hablando de más de 1,000 kilómetros. Entonces, ¿cómo se evalúa todo eso? Porque bueno, lo primero es estructurar el país. Nosotros tenemos tres grandes macrozonas, que es la macrozona norte, la macrozona centro y la macrozona sur. ¿Ya? Tenemos dos focos importantes donde Carabineros está constantemente presente, que es en la zona de la Araucanía y ahora, un flanco abierto ahí, que es la macrozona norte, y nosotros abarcamos desde Arica hasta La Serena, su interior, pero básicamente es Antofagasta, las grandes atenciones que tenemos, Tarapacá y Arica y Parinacota. ¿Ya? Nosotros vamos evaluando justamente de acuerdo a los delitos que se van pesquisando y la cantidad de detenidos que va obteniendo la Carabineros, y también lo que se va obteniendo los patrullajes en conjunto. ¿Ya? Ahora con mucho más, como se han dado más atribuciones a las Fuerzas Armadas, no obstante ellos hacen patrullaje con un carabinero presente, pero sin embargo se han generado más procedimientos y de mejor calidad. ¿Ya? Lo estamos complementando también con un avión vigía, que es un avión donde va focalizando las rutas, porque el delito transnacional se va moviendo en nuestra frontera, es sumamente permeable. Yo escuchaba a la embajadora y justamente nosotros lo que tenemos en el norte supera los kilómetros de frontera que tiene Finlandia con Rusia. Pero también hay que ponerse en la posición que si atacamos el delito, pero también tenemos que abordar que, si bien es cierto, la gente que migra tiene sus motivos para ingresar al país. Lo importante es que esta migración sea regulada, con una migración regulada, y eso es lo que no sucede, porque es como muy abierta la frontera, pero al ser una migración regulada, debería ser una migración con mejor calidad. Vamos evaluando también, se hacen no stop, pero sin embargo se van solicitando informes mensuales ya de la cantidad de procedimientos que se van generando. A ejemplo, yo traje aquí unos números que podría vislumbrar en el ingreso ilegal al país. ¿Ya? Entre enero y octubre del 2023 nosotros tuvimos
hemos tenido 15.000 personas que han sido detectadas con ingreso ilegal. ¿Eso significa que han sido detenidas o solamente que ha sido detectado su ingreso? Han sido detectados en su ingreso porque la misión de Carabineros de Chile es entregarla a la Policía de Investigaciones, quienes ellos son los que ocupan la figura de la conducción o la reconducción a sus países. ¿Ya? Lamentablemente, con Bolivia tenemos ahí un vacío que en el fondo me imagino que no me cabe a mí mencionar lo que se está haciendo a nivel de Cancillería, pero porque en este momento Bolivia solamente recibe sus nacionales. Entonces la gente que son de otros países, básicamente, y la gran mayoría Venezuela, Colombia, quedan apostados en la frontera. Y por lo tanto, Chile tiene la obligación de recibirlos también. No tiene la posibilidad en el norte, por lo menos, de devolverlos por el lado de Bolivia. No así con Perú. Y en el año 2022, de enero a diciembre, existió 27.353 personas que fueron detectadas en un ingreso ilegal. Tenemos una cifra menor hoy en día, pero también se va de la mano por los fenómenos climáticos que hay también, que la gente de repente evita. Hay mucho trata de personas en el fondo y que se constituyen unas verdaderas mafias para ingresar al país. Ahora, yo creo que con este funcionamiento de los decretos y de la próxima ley de infraestructura crítica, yo creo que se ha controlado más, pero también se han gestado más procedimientos. No, yo imagino que sí. Andy, ¿cómo es el uso de la tecnología? Porque ustedes mostraban en un minuto, la embajadora mostró en la presentación, que ustedes tienen, le llaman una valla, que es, yo diría, y que no es el único país que la tiene, porque está entre medio Lituania, Estonia también tiene valla. Hay más de 56 países que tienen valla, dicho sea de paso, a nivel mundial. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque figuraban los drones, las cámaras, una serie de capacidades tecnológicas. ¿Nos podría ampliar un poco más sobre eso, por favor? Sí, muchas gracias. Bueno, como la embajadora dijo, que otros países europeos también han decidido construir una valla en su frontera. Y bueno, puedo decir que cuando yo estaba en Letonia y ahí empezó a salir, llegar muchos migrantes desde Belarus, no tanto como a Polonia, pero también como hablamos de miles de personas que de repente estaban llegando, entonces Letonia también hizo una decisión de construir. También Polonia ha hecho la decisión y Lituania, me parece. Entonces tenemos estos ejemplos en la Unión Europea. Y bueno, pero voy a decir que en Finlandia, de hecho, tenemos una experiencia parecida desde invierno europeo 2015-2016, cuando empezó, llegaron como casi 2.000 migrantes desde Rusia. Normalmente la seguridad fronteriza ahí es bien estricta, pero de repente podían ingresar y ese flujo solo se paró cuando había un acuerdo entre nuestros países. Bueno, y con la valla exactamente queremos responder a una situación así. Tenemos unos estudios de la Guardia Frontera que dice que si pasara una situación igual que pasó en los países bálticos y Polonia, o lo que pasó en Finlandia en 2015-2016, la Guardia de Frontera debería que disponer de 1.000 empleados más para controlar la situación, para tener el efecto que podemos tener con esa valla de 200 kilómetros. Pero con la tecnología hay que destacar que no estamos usando tecnología para reemplazar a alguien, o sea, como algún empleado de la Guardia Frontera, pero que lo usamos para que hagan su trabajo mejor, para tener para poder responder mejor a la situación. Bueno, la embajadora mencionó que bueno, la frontera finlandesa tiene mucha tecnología, pero no es lo único que necesitamos.
Por ejemplo, bueno, no había una imagen de una patrulla de Guardia Frontera con, sus perros, pero una patrulla así sería muy difícil de reemplazar. Pero pensamos que con la tecnología podemos ver dónde hay que desplegar las patrullas a lo largo de la frontera. Donde, por ejemplo, si alguien ha logrado pasar la frontera o está al punto de pasar, entonces ahí tenemos que desplegar la patrulla para ver lo que está pasando. Sí, entonces pensamos que la tecnología es realmente para aumentar las capacidades humanas. Pero como dije, que no es para reemplazar a nadie, tampoco hay que pensar que es un ahorro de dinero para hacerlo. No, eso no tenemos que tener en mente, pero tenemos que pensar cómo vamos a aumentar las capacidades y nuestra seguridad haciéndolo. Y un punto importante cuando hablamos de la seguridad de Finlandia, tenemos un sistema que lo llamamos un sistema comprensivo de seguridad. Porque se habla de un sistema comprensivo, eso quiere decir que también, además de todas las autoridades, nuestras fuerzas armadas, involucramos a las organizaciones de sociedad civil y, tal cual ciudadanos normales, o sea, como un ciudadano cualquiera. Un ejemplo, por ejemplo, la gente que vive ahí en la frontera, pueden dar información a las autoridades con bastante facilidad si ven que algo está pasando. Y para informar es muy fácil hacerlo. Y también queremos destacar que con las tecnologías nuevas hay que asegurar que nuestros empleados son altamente capacitados para manejar estos nuevos equipos. Entonces hay nuevos talentos, nuevas habilidades que necesitamos. Entonces nuestro sistema educativo y modelos de capacitación por largo plazo durante las carreras tienen que estar al tanto. Además, hablamos un poco de la cooperación entre las autoridades, pero además de esta cooperación entre nuestra Guardia de Fronteras, la policía, las aduanas y otras autoridades relevantes como las Fuerzas Armadas, que quiero decir que ellos están teniendo ejercicios juntos. No solo Guardia de Fronteras, policía, aduanas, pero también con Fuerzas Armadas. Tienen diferentes tipos de ejercicios, también otras autoridades. Y la embajadora también mencionó la cooperación que existe en el nivel internacional. En la Unión Europea tenemos muchísima cooperación en cuestiones de control fronterizo. Hay funcionarios que tienen reuniones casi todas las semanas, si no todas las semanas. O bueno, si es necesario, van a tener todos los días, si hay alguna situación que requiere eso. Y también con los países nórdicos hemos tenido por mucho tiempo. Y finalmente, quiero terminar que obviamente seguimos innovando y si algo podemos hacer con menos recursos, es genial, pero en ese caso los recursos seguramente van a necesitar, van a encontrar un uso nuevo en nuestro sistema de control fronterizo. Y mucha crisis, especialmente esta crisis que estamos teniendo en Europa ahora, que nos ha mostrado que es vital que tengamos suficiente personal que responde rápido, eficiente y de una manera coordinada. Muchas gracias. Digamos, Pilar, ¿qué podemos hacer? Porque finalmente Anti ha mencionado las vallas, la general ha mencionado la importancia de la coordinación, el despliegue, la respuesta que se tiene. ¿Estamos haciendo las cosas bien en Chile o habría que enfatizar algunos elementos? Y te aprovecho de preguntar sobre eso mismo. ¿Ves factible pensar en una valla en la zona norte, por ejemplo? Primero voy a tu primera pregunta sobre si estamos haciendo bien las cosas en Chile. Ahí a mí siempre me gusta destacar que en general cuando nos enteramos de ciertos operativos que realizan las policías con otras instituciones del Estado que se desarrollan para un caso en particular, en general se aprecia que la coordinación trae buenos resultados.
Entonces, lo que necesitamos es replicar ese éxito en esa coordinación, pero a nivel nacional. Porque si nos quedamos solamente en los casos particulares, no estamos abordando el fenómeno como lo deberíamos abordar. Es verdad que en Chile los problemas y los desafíos de seguridad son muy distintos en el norte que en el sur. Es verdad que las respuestas y los énfasis a esos problemas y a esos desafíos también son distintos dependiendo del territorio. Pero necesitamos imprimir un sello nacional del cual podamos bajar al territorio, a lo local, a lo regional, y que eso sí genere la sinergia, pero no solo la sinergia operativa de las instituciones que están en terreno, sinergia de más allá del concepto Estado, que las instituciones generen esa sinergia. Porque cuando la general hablaba que la migración es un desafío importante, tenemos personas que aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes explotan el tráfico de personas. Pero tenemos otros que han recurrido a esa migración ilegal, clandestina, irregular, ahí va a depender de cada uno, porque están buscando mejores oportunidades. Entonces, ahí es cuando necesitamos que el Estado en su conjunto aborde los problemas. El crimen organizado tiene un problema de seguridad que es indudable y que en Chile lo vemos día a día, pero también tiene un problema social, tiene un problema asociado, si lo miramos desde el punto de vista del narcotráfico, al consumo, etcétera. Entonces, ahí es cuando tenemos que ir a replicar ese éxito de la coordinación a nivel nacional, que nos permita hacer las bajadas que necesitamos. Y en ese sentido, las instituciones en Chile son instituciones que si los ponemos en el contexto regional en el que nosotros estamos, son instituciones que funcionan, que tienen una fortaleza que las destaca por sobre instituciones de otros países. Y eso es lo que tenemos que trabajar para poder mejorar cada vez más y ojalá poder anticiparnos a lo que pueda venir y que toda esta discusión que estamos teniendo hoy día con respecto a la seguridad y a este nuevo contexto criminal nos permita adelantarnos en el futuro. Vemos el caso de Finlandia cuando hablan de la tecnología. Eso también son elementos que deberíamos considerar porque al final un desafío que tenemos hoy día es un control inteligente de una frontera sumamente permeable, es muy porosa. No tiene sentido poner a una persona al lado del otro a fiscalizar esa frontera, pero sí los medios humanos con los medios tecnológicos pueden generar sinergias y tener respuestas y tener un control inteligente de la frontera. Sí. ¿Y la valla la crees posible? La valla, a mí me llamó mucho la atención porque la forma en que yo vi la presentación de la embajadora con respecto a la valla, me parece que apunta un poco a eso, a la coordinación entre instituciones, al trabajo de medios tecnológicos con medios humanos, una valla que en realidad se entiende que físicamente no queremos tener el muro solo por tener el muro o la valla o como le queramos llamar, sino que queremos tener un control inteligente de la frontera. Entonces, ese control inteligente de la frontera se puede dar con el caso de la valla, con el caso de otro tipo de tecnología, pero ahí yo destaco que lo más relevante y lo que a mí más me llama la atención de la presentación de la embajadora es ese mix entre medios humanos y medios tecnológicos para obtener el mejor resultado en el menor tiempo y poder responder a los desafíos que en algunos casos, a pesar de estar muy distantes geográficamente, pueden ser similares. No, sin lugar a dudas. O sea, bueno, cuando hablamos de anticipación, hablamos de inteligencia. Ah, cuando hablamos de efectividad, hablamos de tiempo de respuesta y capacidades técnicas. ¿Cómo andamos nosotros, general, con los medios técnicos? Y digo quizás no solamente carabineros, porque digamos todo el despliegue que hay del comando como el norte, la Fuerza Armada, ahí tenemos drones, qué sé yo. Hay un flujo adecuado de información que llega no solamente en los medios propios de carabineros, sino de otros dispositivos, de otras instituciones. Sí, efectivamente, hoy el ejército en el fondo que está trabajando arduamente ahí en el sector de Colchane, ha instalado unos puestos de observación fronteriza, son 8 me parece en total, y en el fondo ellos a través de cámaras termales, porque monitorean día y noche el límite político internacional, van pesquisando el paso de los migrantes. Lo que se complementa, también están adquiriendo un dron
porque nuestra frontera, por lo menos en el sector de Colchán y también del interior, que es Viviri, Chungaraque, mucho menos sí, porque el sector es más sinuoso para el paso de los migrantes, estamos hablando de más de 5.000 metros de altura. Entonces, efectivamente, la tecnología que se debe implementar tiene que tener características especiales. Es por ello que Carabineros tiene un avión vigía que se adquirió justamente para el tráfico de droga y en el fondo a través del sobrevuelo de ese avión y esta cámara inteligente que va guardando las imágenes, se van pesquisando las rutas y se pueden focalizar los servicios porque no podemos tener carabineros ni militares en toda la frontera, ni apostados en todos los puestos. Pero sí, como bien dice nuestra compañera aquí, panelista, hay que focalizar dónde van los recursos. Y lo más importante, y que yo creo que es bueno que el panel también lo sepa, es los recursos que se están abocando a la segunda línea de control, que son las rutas. Porque si bien yo traspaso la frontera, pero tengo que, independientemente, habitar una ruta para llegar a Santiago. Nosotros, Chile tiene una conectividad que en el fondo solamente, a pesar de que hay caminos aledaños, siempre convocan en rutas. Hay controles en el área de Quillagua, posteriormente en La Negra, después en Los Vilos, donde ahí tiene que, Carabineros hace trabajo ahí con OS7, con CANES, donde se van revisando los buses, los camiones, los vehículos. No es permanente porque es imposible por la cantidad de dotación, pero sí en forma aleatoria y ha tenido muy buenos resultados. Entonces tenemos la primera línea de control, que es el límite político internacional, y la segunda línea de control. Y es a ello donde el plan de crimen organizado, este año y el año que viene, viene una inyección fuerte de recursos, justamente para fortalecer las capacidades de la policía para emplearse en la frontera. Y justamente, si bien es cierto, nos va a permitir también liberar parte de los carabineros que estamos en frontera, también tenemos que llevarlos a las áreas urbanas. Exacto. En el fondo, por eso cuando yo empiezo la exposición digo, hay que tener claro que aquí la vigilancia en la frontera sale de una sola institución. Y claramente la tecnología es algo que se está desarrollando, tenemos unos procesos de inversión bastante contundentes y busca tener justamente patrullajes inteligentes apoyados por radares y sensores que pesquisen los movimientos, en el fondo, en sectores focalizados ya previamente por la cámara. Yo quiero hacer una pregunta, sí, tengo una duda. El financiamiento de la construcción de la valla que tuvo Finlandia, ¿es de la Unión Europea o del país? Es financiamiento de presupuesto nacional. Ah, de presupuesto nacional. Sí, presupuesto nacional. Sí. Ah, ya, ya. Y bueno, como la embajadora mencionó en su presentación, que fue una discusión larga en el Parlamento Nacional y, claro. Y de ahí, después de esa conversación decidimos construir. Pero es financiado por el gobierno. Por el gobierno. Ah, ya, perfecto. Sí, ahí tenía... Ahí está la duda, porque efectivamente en Chile el tema de la valla se ha discutido en algún instante en algunos círculos, también como el hacer, qué sé yo, una zanja, ha sido, digamos, elemento de propuesta. Pero también yo creo que estamos recién en el inicio del debate respecto a la posibilidad o no de poder ir disminuyendo los espacios regulares, y eso se hace con las vallas, digamos, quizás no pretender colocar una valla... Y aunque sean todos, digamos, son más de 3.000 kilómetros ahí de frontera, pero claramente, la valla creo que es una opción que se puede considerar, ¿no es cierto? Sí, nosotros también tenemos, por ejemplo, en el sector de Ujina, hay una ruta que se pesquisó, que contrabandistas de vehículos pasaban hacia Bolivia por el salar que está a los pies de la minera. Y efectivamente, en una colaboración conjunta con la empresa privada, que es Collahuasi, que está ahí, se hizo una especie de lomo de toro dentro, un poco más allá del salar. Y efectivamente se cortó la ruta de contrabandistas. Y se trasladó
a otros pasos, por el sector de Camiña, etcétera, más o menos los que conocen la geografía y se van ubicando varios kilómetros más hacia al norte. Entonces, efectivamente, sí, yo creo que no a lejano tiempo, yo creo que son opciones que hay que implementar. Sí, no, y de forma rápida. Nos quedan pocos minutos. Pilar, ¿cómo tú ves el futuro? ¿Cuál sería tu escenario ideal? ¿Y dentro del escenario, cuáles son los obstáculos que deberíamos estar superando? Porque en definitiva, yo creo que la inmigración va a seguir. Vemos los conflictos que hay a nivel mundial, y de todas partes, o sea, ya Finlandia le pasa, de África, de Asia, y por distintas razones. Acá hay razones políticas en la región, digamos, aquí hay un organizado que los tiene ya completamente como de clientes frecuentes. ¿Cómo ve el futuro? ¿Cuál sería tu planteamiento o el pensamiento que quisieras dejar para poder ir cerrando? Bueno, a tu pregunta, ¿cuál sería el escenario ideal? Idealmente deberíamos tener el desarrollo de la política de Estado en cuanto a seguridad, uh-huh, y para eso tener un acuerdo transversal político, porque para poder enfrentar este tipo de amenazas necesitamos una voluntad política que asuma los costos de lo que significa combatir el crimen organizado. El crimen organizado es sumamente violento y no va a pensar si utilizar o no la violencia para enfrentar al Estado. Uh-huh. Ese sería el escenario ideal. Todos conocemos lo que significa una negociación política y las dificultades propias de aquello. Entonces, acá, idealmente, ocupando la palabra que usaste tú, podríamos avanzar hacia lo técnico en cuanto a comprensión del fenómeno y que desde ahí podamos llegar a ciertos puntos comunes que nos permitan ir avanzando paso a paso. El camino es largo, no es imposible de recorrer, pero hay que partir por algo. Y ese inicio tal vez podríamos hacerlo desde lo técnico para tener que sortear un poco el escenario político que nos pueda generar esos desafíos en el camino, porque más que obstáculos son desafíos que tiene todo el liderazgo en un Estado, y ahí deberíamos avanzar hacia eso, poner a la seguridad como una política de Estado de largo plazo, y eso también tiene que ir acompañado de la comunicación, porque hoy día es comprensible que los chilenos pidan seguridad ahora, pero para poder tener esa seguridad también hay que entender y hay que comunicar que no es inmediato y que los resultados no son inmediatos y que muchas veces se desarrollan acciones, se plantean iniciativas y esas iniciativas tardan. Entonces, es muy importante la comunicación con los chilenos, uh-huh, estar informando lo que se está haciendo y poder tratar de llegar a esos acuerdos para empezar a poner la seguridad como una política ya de Estado y no de un gobierno u otro. Uh-huh. Y tú, antes, con la realidad finlandesa, con tu experiencia en Chile, con la comprensión del fenómeno, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cómo se enfrenta el futuro de la migración? Finlandia lo está colocando valla, tecnología, un debate incluso constitucional para poder luchar contra eso. ¿Tú crees que algo de eso es replicable? ¿Hay ideas que podrían considerarse en este debate futuro? Bueno, muchas gracias. Muy, muy difícil la pregunta, pero creo que obviamente como situación así que si les interesa saber un poco más sobre la política que estamos haciendo en Finlandia, las medidas que tomamos para nuestro control fronterizo, entonces como la embajada estamos siempre dispuestos a hablar de estas temáticas, pero no solo de las políticas, pero también tenemos muchas empresas finlandesas que trabajan en estos asuntos y son dispuestos también a vender sus productos y servicios. Entonces, si les interesa saber un poco más de la oferta finlandesa, entonces estamos siempre disponibles para ayudarles. Y también, como Finlandia, un país de la Unión Europea, también saber un poco
cuáles son las políticas que en la Unión Europea que estamos haciendo. Y de hecho, quiero también mencionar que fuimos al norte al control fronterizo de Chacayuta. Correcto. Con un grupo de consejeros políticos de la Unión Europea hace exactamente 4 semanas. Y allí conocimos la situación que pasó este año, especialmente en abril, y bueno, cómo está ahora. Entonces, y conocimos a muchos inmigrantes venezolanos también, y les contaron de su situación. Y de hecho, los 4 que conocimos nosotros, o sea, en el grupo que conocimos, que no habían llegado por pasos habilitados, que me sorprendió mucho. Entonces, que sabíamos de su realidad, y pero bueno, como dije, siempre disponibles a ayudarles ofrecerles un punto de vista del norte de Europa con nuestras fronteras y sus dificultades. Sí. Gracias. Sí, un norte de Europa que, digamos, es bastante frío, dicho sea de paso. Y como general, ¿cómo sería la visión? Tú llevas 2 años ya a cargo de todo esto, y imagino que no ha sido fácil, porque es una tarea que escapa a lo que es el core principal tradicional de carabineros. Es decir, cuando se formó esto ya hace algunos años, a toda esta zona de frontera, bueno, ha significado darle forma. ¿Cuáles son los desafíos que tienes para futuro dentro de la propia institución y dentro del Estado? Porque finalmente, tú mencionabas, hay una coordinación que está funcionando en las macrozonas, hay una exigencia de parte del gobierno de turno, en términos para poder, digamos, tener resultados. ¿Qué desafíos son los que visualizas tú como relevantes para poder tener este control fronterizo y otra seguridad fronteriza? Bueno, los primeros desafíos es fortalecer la frontera con medios tecnológicos adecuados. ¿Ya? Yo creo que eso viene a corto plazo, algunas implementaciones que se van a realizar, pero también es lograr esta mixtura que se está realizando también con las alianzas que se puedan hacer con el área privada, no deja de ser. Reforzar también, nosotros tenemos carabineros que sirven en frontera, que son carabineros especialistas, y por lo tanto también se ha hecho un énfasis en poder potenciar la especialidad para que más efectivos nuestros puedan apostarse en aquellos lugares que están más críticos. Claramente va a ser un desafío. Nosotros somos una institución que ya va a cumplir 100 años. Tenemos que ser una institución moderna, y en el fondo el desafío de nuestro general director es el carabinero del centenario, y el carabinero del centenario va justamente con el igual profesional. Así que tenemos mucho por delante, y estoy muy contenta porque ya sabemos con quién tener contacto para interiorizarnos un poco más de lo que está pasando en Finlandia, y aprender también de los países europeos que tienen una experiencia rica en este sentido, en este asunto en el fondo, y que justamente la migración llegó para quedarse y no se va a ir. Ahora, el caso de Arica, justamente cuando aquí se presenta un doble fenómeno. Una es el ingreso de los migrantes, y el otro es el egreso de los migrantes desde Chile hacia otros países. Porque en el fondo deambulan en la región. Cuando en Chacayuta se presentó el problema, justamente hubo más de 200 personas apostadas en la frontera entre Perú y lo que es la línea de la Concordia. Y era gente que justamente no encontró oportunidades en el país y desean migrar a otros destinos. Pasó con un grupo de ciudadanos haitianos. Entonces, claramente, como dice aquí Pilar, pienso que debe abordarse ya en un macro, en el fondo, y si hay una migración muy buena, también darle oportunidades para que puedan desarrollar su vida en este país. No, yo le agradezco, Pilar, Anti, digamos a Patricia, general, digamos todo el aporte. Yo quiero decirles a todos ustedes, ya terminando y cerrando, que hemos querido ver en este panel el vaso medio lleno, buscando las respuestas, las soluciones, porque bien conocemos todo lo que hay detrás. Es decir, y la crítica, pues, es muy fácil. Pero construir soluciones, digamos, y creo que lo han dicho cada uno de los panelistas, supone voluntad política, claridad de objetivos,
digamos, claridad en los recursos que se requieren, tanto humanos como tecnológicos, y particularmente esa unidad, esa coordinación que es imprescindible para que el Estado realmente pueda funcionar y tener el efecto positivo en, para poder perseguir los delitos, pero dar las condiciones de seguridad a la población. Así que le quiero pedir un gran abrazo para nuestros panelistas que han estado con nosotros. Agradecemos, por supuesto, la presencia de nuestro moderador, Guillermo Holzman, y, por supuesto, también general Patricia Vázquez, a la señora Pilar Lizana, al señor Antti Kautonen. Y queremos invitar a la embajadora, por favor, que suba al escenario para una fotografía, la embajadora de Finlandia, la señora Johanna Kotka-Jarve. Y, por supuesto, agradecer vuestra participación en este panel, garantizando la seguridad fronteriza, estrategias efectivas de control. Ahí está la fotografía y, por supuesto, los aplausos de todos nosotros para agradecer la intervención en este panel. Agradecemos a cada uno de ellos y queremos decirles que estamos prácticamente listos para compartir con ustedes el último panel de esta jornada, Seguridad Laboral e Industria Sustentable. Lo vamos a preparar, se puede mantener acá en sus puestos, porque a la brevedad comenzamos entonces con el último panel de esta jornada. Muchas gracias.